no se vaya. Ya le dejo esto limpio para que le sigan pegando cochinadas. Es que no son cochinadas. Lo que yo le pongo ahí es para que él sepa que yo lo quiero y me acuerdo de él. Haga lo que le dé la gana. De todas maneras, yo vuelvo la próxima semana. Y yo limpio todo. ¿Por qué no puede respetar mi dolor? ¿Por qué no se puede dar cuenta de que él fue la única persona que estuvo ahí para mí? Todo lo que yo hice fue por su bien. Yonefe sabe. Yonefe sabe todo lo que yo hice para que ustedes salieran adelante. La fuerza que hice para que vos no te metieras con gente mala, pero ¿qué? Vos te torciste desde chiquita. Desde niña te dio por coger la calle. Yo creo que las dos sabemos que eso no es cierto. Vos lo que tenés, Rosario, es imaginación de grande. ¿Sí? Como lo que tuve que vivir con su esposo. A una edad que yo no tenía por qué experimentar eso. Pero te quedas gustando. Que le quedó gustando fue a él. Y usted nunca me lo pudo perdonar a mí. Respétame, zorra y hueputo, que yo soy tu mamá y se agradece más bien que en vos. No se repitió mi historia. Uno no puede. Uno no puede dar que ni respeten a la hija. Con esos cuentos. No es un cuento, Rosario. Es la vida. La suya, vieja y hueco. ¿Qué? No se vaya. Ya le dejo esto limpio para que le sigan pegando cochinadas. Es que no son cochinadas. Lo que yo le pongo ahí es para que sepa que lo quiero y me acuerdo de él. Haga lo que le dé la gana. De igual forma yo vuelvo la próxima semana. Y lo limpio todo. ¿Por qué no puede respetar mi dolor? Porque no se puede dar cuenta de que él fue la única persona que estuvo ahí para mí. Ve. Todo lo que yo hice fue por su bien. Yonefe sabe. Yonefe sabe todo lo que yo hice para que ustedes dos salieran adelante. La fuerza que yo invertí para que vos no te metieras con gente mala, pero ¿qué? Vos te torciste desde chiquita. Desde niña te dio por coger la calle. Yo creo que las dos sabemos que eso no es cierto. Vos lo que tenés, Rosario, es imaginación de grande. ¿Sí? Como lo que tuve que vivir con su esposo. A una edad que yo no tenía por qué experimentar eso. ¿Pero te quedó gustando o no? No. Al que le quedó gustando fue a él. Y eso es algo que usted nunca me pudo perdonar a mí. ¡Respétame, zorra y hueputa, que yo soy tu mamá, oís! Agradece que vos os ha repetido mi historia. Uno no puede. Uno no puede dejar que le respeten a la hija. Con esos cuentos. No son cuentos, Rosario. Es la vida. La calle de...